mí los coros me pidieron que compartieran con ustedes una brevísima reflexión acerca de esta tesis. Lastimosamente no tenemos documento a ciencia exacta que nos diga quién era Santa Cecilia. Son brevísimos, pero muy breves, que llamamos nosotros las actas de los mártires, que dejan constancia de quién es esta mujer. Esta mujer a quien conocemos y la iglesia llama santa y mártir. Les doy unas breves pinceladas y después me gustaría desarrollar un tema de una santa franciscana, Santa Inés de Praga, que ofrece cuatro cartas que le escribe Santa Clara de Asís y que da, a mi modo de ver, un pequeño itinerario espiritual muy conciso que nos puede ayudar a cada uno de nosotros y sobre todo en este tiempo que nos acercamos del Adviento. Bueno, muy brevemente, ¿quién era Cecilia? Cecilia era una mujer, según las actas que tenemos de los mártires, la describe como una hija de una familia noble romana. Se convirtió al cristianismo porque le causó gran impresión por los mártires cristianos. Los primeros siglos de la iglesia se caracterizaron por una persecución cruel por los mártires. Y aquellos que profesaban a Jesucristo fueron martirizados. Así que aquella jovencilla de una familia noble romana le impresiona tanto la figura de aquellos hombres y mujeres que, siendo como ella, es decir, paganos que adoraban diferentes dioses, se convierte a la persona de Jesucristo. Esto es lo que tenemos de ella: una familia noble por la fidelidad, por el testimonio de estos hombres y mujeres. Se hace cristiano, consagra y le dice al Señor que desea consagrar su vida para vivir en castidad. Sin embargo, su familia le casa, y cuando ella se casa con otro joven de la aristocracia romana, dice que le dijo a su esposo en la noche del matrimonio: he hecho un voto, una promesa al Señor de vivir en castidad, en virginidad. Y su esposo le dice: ¿y cómo, a quién, si te has casado conmigo? Y le dice: hay un ángel que me protege. Si tú me tocas, te la verás con el ángel. Así dice el texto. Pero si tú me cuidas y te conviertes a Dios, este mismo ángel te cuidará. Así que dice el acta de los mártires, que le dice su esposo: ¿y cómo saber que es cierto que un ángel te cuida? Y le dice: si te haces bautizar y te conviertes en cristiano, vas a poder ver ese ángel. Así que su esposo se hizo bautizar por el Papa Urbano, y cuando regresó a la casa junto con Cecilia, se encontró que estaba Cecilia junto con un ángel, y el ángel le daba una corona a su esposo. Así que su esposo, que era pagano, que no creía, se convierte al cristianismo, y a partir de ahí sigue lo que dicen las actas de los mártires de Santa Cecilia, que ambos se dedican al cuidado de la iglesia. Es un bellísimo testimonio, muy simple, muy sencillo, pero que deja una enseñanza. Y la última parte de la historia de Santa Cecilia, cuando Cecilia hace que su esposo se convierta, también se convierte su cuñado, porque le impresiona también que su hermano Tiburcio, así se llama el esposo de Santa Cecilia, le diga que hay un ángel que le cuida y que se ha convertido al cristianismo. Así que estos dos, tanto su esposo como su cuñado, mueren mártires primero. Y después Santa Cecilia es llevada, y dice que cuando le está interrogando en este entonces el emperador romano, que por qué no sacrifica a los dioses, dice que en ese momento Santa Cecilia se reía del emperador
Esto hizo que el emperador se enojara tanto, pero tanto, tanto, que le mandó un verdugo para que la metiera en un baño, de estos baños de vapor, donde se ponía carbón, y la detuvo un día y una noche, y a Santa Cecilia no le pasó nada. Hasta que hizo traer un verdugo, el verdugo intentó cortarle la cabeza en tres ocasiones y no pudo. En las tres ocasiones dice, no pudo el verdugo cortarle la cabeza. Hasta que muere después, con las heridas que le causa el verdugo, una semana después, y todos aquellos cristianos se acercaron a la casa de Cecilia, que más tarde hicieron una iglesia en el siglo V. Este es el testimonio de Santa Cecilia. ¿Por qué Santa Cecilia es la patrona de los músicos? Porque dice que el día de su matrimonio, mientras los músicos alegraban la fiesta de su matrimonio, ella se retiró en silencio, cantaba en su corazón y alababa a Dios. A partir de eso, la iglesia le ha dado el título de protector de los músicos. Por eso los coros aquí del convento se han afidado a Santa Cecilia, que celebraremos Dios mediante en la fiesta del 22, es decir, el próximo jueves a las 6 de la tarde. Esta es Santa Cecilia, una mujer noble que le impresiona el testimonio de aquellos hombres y mujeres que fueron perseguidos, que hace que su esposo, su cuñado se conviertan, e incluso dan otro número de 400 personas que se convierten por el testimonio de Santa Cecilia, y que al final muere por Cristo. Su testimonio fue más allá. En Roma, cuando ustedes se den una vuelta por allá, cerca del Vaticano hay una bellísima iglesia dedicada a Santa Cecilia del siglo V, que se encuentra en el Tevere, un río que divide la ciudad de Roma con el Vaticano. Ahí se encuentra y se encuentran los restos mortales de Santa Cecilia, que hacia el año 1500, cuando sacan a Santa Cecilia de las catacumbas eran los cementerios donde eran enterrados los cristianos, que era debajo de la tierra, por eso se llama catacumbas, encuentran el cuerpo de Santa Cecilia incorrupto en el siglo XVI. Y de ahí lo traslada en lo que es la iglesia que había sido construida en el siglo V. Esta es la vida de Santa Cecilia. De manera que para alcanzar la santidad se necesita dos cosas a modo de Santa Cecilia. Una, ser perseverantes. En Santa Cecilia, en su tiempo, era la situación que vivían los cristianos de ser perseguidos. Hoy el cristianismo también se encuentra perseguido en el sentido de que hay mucha gente que habla, ¿para qué va usted a la iglesia? ¿Qué va a ir a hacer? No ve que son otro montón de pecadores. Es otro modo de persecución. Santa Cecilia permanece fiel e incluso anima, e incluso es capaz de llevar el mensaje de Jesucristo. La segunda cosa que nos puede ayudar a Santa Cecilia para nosotros, ¿estamos dispuestos nosotros incluso a donar nuestra propia vida? ¿Estamos incluso nosotros de dar testimonio constante como lo hizo ella? Preguntémonos a nosotros mismos en qué y cómo podemos dar testimonio para que la gente no se acerque, sino que se acerque más a la iglesia. No se vaya, sino que se acerque. Este es el testimonio de Santa Cecilia, virgen y mártir, que la iglesia celebra el 22 de noviembre.